Bueno, vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir con esto de la hipocresía máxima. En este caso, la hipocresía máxima de un artista, de unos artistas andaluces en este caso. Se han celebrado los Grammy Latinos, una ceremonia en Sevilla, en la ciudad andaluza de Sevilla. Bien, ¿se acuerdan de Andy y Lucas, ese dúo gaditano andaluz? Que hace cosa de 2 años, creo que fue, más o menos, o año y medio, Sí, año y pico. habían sido invitados a un festival musical en Cuba, iban muy contentos a Cuba, no era la primera vez que actuaban, por cierto, ellos y Alex Ubago, cantante vasco. Bueno, pues cuando se enteró Alex Otaola y toda su fauna de perseguidores y de fascistas, que iban, les presionaron. ¿Y saben cómo se presiona un artista que, vamos a decir, depende del mercado latino, ¿no? Pues te cierro los conciertos, no vas a poder actuar en Miami. Por cierto, tenían conciertos en Miami después del de La Habana. Es decir, se le iba a cancelar su gira de conciertos y además se le iba a acabar su mercado, la venta de discos, etcétera, etcétera. Bueno, pues no tardaron ni 24 horas y salieron ambos, Andy y Lucas, a través de Lucas, y Alex Ubago, diciendo que no les habían informado que aquel festival cubano lo organizaba el régimen cubano Es y que que entonces no podían porque se habían enterado de cuál era la situación en Cuba. Tal. Bueno, esta gente, Alex Ubago, por ejemplo, había actuado en Colombia, en la Colombia, donde mataban a líderes sociales todos los días, bueno, siguen matando, pero antes más todavía, estaba el anterior gobierno de Iván Duque, del uribismo, actuó en Colombia muchísimas veces, donde hay una situación de violación de derechos humanos increíble, y ahí no dijo De nada, eso no se habla, es que eso es y la de ahí no presa. dijo nada y no suspendió absolutamente nada. Pero en Cuba sí. ¿Por qué? Pues porque el Festival de Cuba a ellos no les reporta dinero, o casi dinero, ¿eh? Pero Miami sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora con este señor Lucas, el de Andy Lucas. Hay un tuit de la Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí que dice: Estamos consternados ante tanta injusticia, con lo obedientes y serviles que fuisteis, se refiere a Andy Lucas. Con la mafia de Miami cancelando vuestros conciertos en Cuba. ¿Cómo es posible que no os inviten ni a una mísera cena en los Latin Grammy que se han celebrado en Sevilla? ¡Ánimo, chavales! Claro, porque ha salido totalmente indignado Lucas, el de Andy Lucas, diciendo que ellos tienen una trayectoria y cómo no les han invitado ni a la ceremonia de los Grammy Latinos ni a una cena. Bueno, pues mira. Ahí tienes, Sí, señor. no, no, es que claro, el servilismo a los odiadores, a los miserables, pensaba que, bueno, te iba a tener un premio, una gratificación, bueno, con la invitación a estos Grammy, y lo que se encuentra es que no, que no ha sido suficiente, No le sirvió de nada, no o de sirvió poco. de muy poco. Ahí vemos la doble moral que se ve en algunas. Tú has mencionado, ha ido a Colombia, ha actuado en Colombia y no se ha preocupado por los derechos humanos del pueblo colombiano, de los que sufren, de esas grandes masas de población que sufre la desigualdad, la exclusión social, la miseria y Los el hambre asesinatos también, los políticos asesinatos políticos, los niños que mueren por por desnutrición. desnutrición y enfermedades curables. Eso es en Colombia. Que tiene el certificado democrático dado por Estados Unidos, el Departamento de Estado da esos certificados, no sé quién sea el autor, quién le dio esa prerrogativa, pero tiene ese certificado democrático. En Cuba no, en Cuba no. Entonces, el único país que tiene un bloqueo, y el bloqueo económico, financiero y comercial más largo de la historia, más abarcador, más estructurado, hecho ley, es Cuba. Sin embargo, cuando van a otros países, ya puede ser República Dominicana también, o bueno, que tiene ahora un PIB más alto en la región, dicen, en fin, Haití, pueden ir hasta Haití,
ahí no, no se preocupan, tan preocupados ellos por la... Por si les pagan, no te quepa duda que irán, que irán, claro, a donde sea. Sí, sí, hay. Pero en Cuba, no por el régimen, porque eso lo organiza... O sea, es tanta la inmundicia y la basofia que esta gente destila, que realmente, bueno, hay que mencionarlo para ponerlo... para que las personas de bien sepan de quién estamos hablando, pero lo cierto es que no merecen ni nada, nada. Entonces, aquí está presente en ellos el doble rasero que hemos mencionado, la manipulación, o sea, en Cuba por el régimen, si todo tiene que ver con el diseño que tiene Estados Unidos, para Cuba y cómo intenta, y los grandes medios de manipulación de esa información sirven a esos intereses, dañar en lo posible el modelo que nos hemos dado los cubanos y cubanas, modelo de independencia, de soberanía, y es que el que defendemos, ni más ni menos. No queremos la tutela, no queremos volver a ser colonia, ni neocolonia, ni colonia de Estados Unidos. No queremos capitalismo, no queremos eso, tienen que saberlo, claro, y todos los que sirven a sus intereses van a seguir haciendo ridículos esperpénticos. Ahí está, no hemos hablado del éxito tremendo de la que lo iba se mencionó, pero no hablamos, uh-huh, un éxito rotundo de esta conferencia La Nación y la Emigración. Ahí han estado nuestras compañeras, exacto, Milagros Acea, Raquel Cadet. Sí, exactamente. Bueno. Ahí está, bueno, cubanos y cubanas que residen por determinadas circunstancias, la mayoría es económica, en otros países, particularmente en Estados Unidos. Ahí estaba Puentes de Amor, Carlos Lazo. Uh-huh. Entonces, ahí estaba expresado el sentimiento patriótico de cubanos y cubanos que no se han despegado de su patria, de la patria que los vio nacer. Uh-huh. Ahí expresaron su voluntad de ayudar en todo lo posible a Cuba, a su patria, y condenaron esta política criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Muchos de ellos que viven en los Estados Unidos, pero tienen conciencia, no han perdido el patriotismo. Y no lo van a perder. No tienen las mentes colonizadas. No son sinvergüenza. No son malnacidos. Son cubanos patriotas que quieren y aman a Cuba. Y ahí se expresó en ese encuentro. ¿Verdad que otro motivo para la lucha, otra energía que se extendió allí en esos cubanos y cubanas que dijeron a la patria, sí, cuenten con nosotros? Y eso es lo que... A ver qué medio va a reflejar eso. Nada, a ver qué va a decir ninguno. Y sobre todo estos parásitos, estos malnacidos, el Otaola y compañía, ¿qué van a decir? Bueno, Otaola y compañía son los que amenazan a los delegados y delegadas que desde Estados Unidos han ido a este encuentro a La Habana. Es el caso de Carlos Lazo y muchos otros, que no dejan de recibir presiones, amenazas, agresiones en la calle por su actividad en contra del bloqueo, pero que, sin embargo, ahí han estado y siguen, no como Andy Lucas, no como Ale Subago, no como gente de zona, de Stemmer Bueno, todos esos que pusieron, Yotuel Romero, que pusieron en una balanza su riqueza, sus mansiones en Miami. No podían perder todo eso, no podían perder su carrera pilotada por los Estefan de Miami, ¿sí? Y empezaron a crearse un perfil, un personaje político del cual quieren seguir viviendo. Sobre todo, como tú has dicho, Yotuel Romero. Ahí estuvo también los Grammy Latinos presentando su documental Patria y Vida, un tipo que está defendiendo a Israel en su política en Gaza, pero por favor, ¿cómo se le puede poner un micrófono a semejante elemento? Un idiota, como hemos dicho, estamos diciendo, que ha pedido más y más sanciones contra su propio país. No, un idiota. ¿Cómo es posible? Un idiota total, un idiota y analfabeto, porque es que es analfabeto.
en temas de político, en temas políticos, en temas de historia, no saben. Entonces, es un repetidor del guión que tiene diseñado el Departamento de Estado, la CIA, es naturalizado que no sabe ni dónde está parado en esos temas. Entonces, claro, defender al Estado sionista de Israel, que está cometiendo un genocidio contra un pueblo que no se ha desplazado, eso es increíble. Aplausos, aplausos, claro. Yotuel Romero. Vale. Por la claridad, porque ya, bueno, sí, ya sí. Sabes, nosotros ya sabemos lo que eres, pero para que la gente sepa realmente lo que eres. Bueno, pues es en contraste con toda esta gente, con toda esta fauna, con el Andy Lucas, etcétera, etcétera, está Santiago Userón, un músico español. Muchos lo recuerdan por Radio Futura, cantante de Radio Futura, Juan Perro después, una persona que a finales de los 80 se empezó a interesar por la música cubana, por el son cubano, acaba de estrenar un documental precisamente rodado en Cuba, pero que ha sido víctima de la manipulación del diario El País más burda. Han puesto en un titular palabras que él no dijo, pero que no dijo ni de lejos, ¿eh? Voy a leer el titular, porque lo grave del asunto es que este titular sigue estando en la web del diario El País. No lo ha modificado a pesar de la protesta de Santiago Userón, que escribió dos notas de protesta aclarando qué es lo que dijo en la entrevista que le hicieron. Porque dijo, la entrevista estuvo bien, todo el contenido de la entrevista es correcto, pero ustedes han puesto un titular con palabras que yo no dije, que corresponden estas palabras a la línea editorial del País, no a lo que yo pienso. El titular es, Cuba tiene que revolucionarse otra vez. El régimen es insostenible. Él aclara perfectamente que ni se va a meter en los asuntos que competen a la decisión del pueblo cubano. Habló del bloqueo, de que esto le hace el juego al bloqueo de Estados Unidos, y puso los puntos sobre las is, pero el diario El País son tan prepotentes, tienen tal sentido de que tienen el poder que ni siquiera han rectificado este titular en la web, ni siquiera lo han rectificado. No, pues es que lo que quieren es mantener esa matriz de opinión de, bueno, de que está Estado fallido, de que... Y que ya, todo el mundo que opina sobre Cuba sí, repite lo mismo. Repite lo mismo, es una falsedad, y es una falsedad pero que se repite para hacerla creíble, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, ahí está una prueba, una más clara, de cuánta manipulación hay, de cuánto cinismo hay, de cuánta hipocresía expresado en los grandes medios, valga la redundancia, de manipulación y desinformación masiva. Y lo del País es de escándalo, y lo mismo puede ser el Mundo, y, o sea, casi toda la prensa, no hay una prensa que sea digna y que sea respetuosa con sus lectores. No la hay en el sistema. ¿Por qué? Porque está siguiendo esas líneas que marca, o esas directivas que marca Estados Unidos. Bueno,